Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por ver este video. Bueno, terminamos el año pasado, el 2019, con quizás la peor película de terror que he visto, Black Christmas, y empezamos este año, el primer fin de semana del año, con quizás lo que va a ser la peor película de terror del 2020, The Grudge. Yo no sé qué está pasando con el género del terror, pero en estos dos meses han sido malísimos para el género de películas de terror. Y si quieren saber un poco más mi opinión sobre esta película que resultó malísima, quédense a ver este video. A ver, ¿por dónde empezamos? Ok, históricamente. En el 2002, en el Japón, se creó la película Ju-On, The Grudge. Que tengo que admitir que no la he visto, pero por lo que he escuchado, fue una película excelente de terror. Bueno, Hollywood, como agarra todas las películas del mundo y las trae al mundo de Hollywood, creó en el 2004 el, la primera película The Grudge con Sarah Michelle Gellar, Buffy the Vampire Slayer, si quieren saberlo. Y esa película fue, le fue bien, le fue bien en ataque en los Estados Unidos. Después de The Grudge 1, crearon The Grudge 2 y 3. Y progresivamente el nivel de las películas fue bajando. De la muy buena película que habían hecho en Japón, al rehacerla y tratar de darle la vuelta, empeoraron el producto. La historia siempre ha sido la misma: de una maldición, de una cosa que existió en una casa, la casa está embrujada. No les quiero dar spoilers, pero básicamente esa es la historia que todos hemos conocido porque no hay spoilers en esta película. Esta historia se ha contado, pero no sé cuántas veces. Yo no sé qué quisieron hacer los productores de esta nueva película. Yo no me imagino que se sentaron productores y dijeron. Tenemos que crear una película de terror. ¿Por qué? Porque bueno, no hay película de terror. El estudio nos está diciendo que hagamos... ¿Qué hacemos, loco? No sé, hermano, ya todo se hizo. Vamos a agarrar una historia del pasado, pues loco, para, para hacerla. Le damos la vuelta. ¿Cuál? Young, The Grudge, pues la que hicieron en Japón con el niño. Ah, que caminaba así. Ah, esa, esa, hacemos otra vez. Ya, pero ¿qué? que hay que darle la vuelta? No importa, loco, contratemos, es, es es llenar cartelera. Eso es lo que es esta película. Vamos a llenar cartelera porque no hay nada. El estudio tiene que hacer una película para seguir produciendo. Vamos a hacerla baratita nomás. Vaya baratita nomás. Así ya con unos cuantos millones de dólares. Para que haga dinero. Para que los, los, los chiquillos vayan a ver la película de terror. Que oh, una nueva historia. Ya, ya, ya han nacido. A partir, de la, <laughs> a partir del 2002 ya han nacido nuevos chiquillos. Ya vamos, a esas, a ellos personas vamos a vender la nueva película. Eso se sintió esta película. Porque. No ofrecía, es la, ni siquiera es como que le dieron la vuelta bien, o sea, como que si le dieron una vuelta, hay películas, no sé si han visto, hay una nueva versión de Ghostbusters, Los cazafantasmas, que la versión que están haciendo le da completamente la vuelta a la historia, o sea, no están rehaciendo esa misma historia en New York, le están dando la vuelta en otro ambiente, en otras cosas, que se siente fresca, que me encanta, quiero ver esa película. Esto no fue eso, esto no fue un buen ejemplo de, de ese darle la vuelta a una historia antigua. Están haciendo la misma historia. La, la única pequeña, pero muy pequeña vuelta que le dieron a la historia es que esta película no trata sobre las personas que viven en la casa poseída donde están los espíritus. Es de la perspectiva de los policías que investigan lo, los sucesos de la casa. O sea, la historia se basa en esta mujer, el personaje principal, que está investigando a través del tiempo las cosas que pasan. En la... Y hasta sabes que la nueva vuelta, el nuevo twist que le han puesto en la película es para lo peor. <laughs> ¿Pero ¿Saben por qué? Porque al menos si lo ves desde la perspectiva, es una película de terror, ¿verdad? Supuestamente las películas de terror tienen que darte un poquito de emoción de terror. Si lo ves desde la perspectiva de la persona que está viviendo dentro de la casa y ves estos sucesos que van pasando, ok, te puede un poquito dar el terror. Hoy en día las películas de terror no dan terror. Pero al menos puede darte esa emoción en esa dirección de que da terror, porque tú eres la persona dentro de la casa en la que pasan estas cosas. La vuelta que le quisieron dar es que desde la perspectiva del policía que investiga los sucesos, o sea, de la persona que está fuera de la casa investiga, o sea, para lo peor, o sea, ni siquiera es como para dar más la emoción de terror, es para, para alejarse de la emoción de terror a través del policía, o sea. Ni siquiera la vuelta que le quisieron dar fue mejor, fue para lo peor, la verdad. No sé, no sé qué quisieron hacer con esta película. Yo le doy a esta película dos estrellas. Porque, miren, ¿sabes qué? La película Black Christmas que mencioné en la introducción, yo le di una estrella. ¿Ok? A esta le doy dos. Porque al menos le voy allá, ya que tiré al piso la película. Al menos les puedo decir que tiene un mejor ritmo. O sea, tiene un mejor ritmo que, que lo que fue la, la porquería esta de Black Christmas. Es un poquito más entretenida, quizás. O sea, ¿saben qué es lo que aburre? Que es un tema que ya hemos visto, que ya sabemos que todas las escenas de terror ya son predecibles. O sea, ya desde que sabes que la mujer se va a voltear, ya sabes que va a encontrar ahí algún espanto, algo va a salir. O sea, es extremadamente predecible. Pero al menos tiene un mejor ritmo que lo que fue Black Christmas. Al menos es un poco más entretenida. Y ¿saben qué? No es que... El año pasado existió esta película eh, The Countdown. A esa película yo le di una muy buena revisión. Porque saben que esa película también era de terror, pero al menos era entretenida. Al menos me, entrete me entretuvo la temática, era innovadora con la aplicación. Era entretenida la película. Esta de groch es una historia pasada que están rehaciendo de una perspectiva menos entretenida. O sea, no era entretenida, ni siquiera no era terrorífica, no era entretenida. Ah, no sé qué decirles, ah, o sea, si son, si son fans de género de terror, a lo mejor les va a gustar O sea, puedo entender como a una persona que es fan de este género quizás le pueda gustar O sea, porque a lo mejor le gusta ese tipo de temática que ya está hecha cien mil veces Pero, eh, puedo entender que te puede gustar A lo mejor te va a gustar, a lo mejor me vas a escribir aquí abajo que no, que te, sí si te entretuvo y tanta vaina personalmente, como yo siempre les doy mis opiniones completamente sinceras y directas a mí me pareció aburrida, un poco aburrida es una temática que ya hemos visto antes del espanto las, las escenas de espanto eran completamente predecibles el ritmo sí puedo decir que fue un poco mejor los personajes, no me pareció que la dirección los hizo muy entretenidos A los personajes no me parecieron cautivantes y tiene muy buenos actores pero no me parecieron que la dirección los hizo cautivantes a los personajes que me metieron en la historia Así que nada, eso es lo único que tengo que decirles de esta película. Si quieren ir a verla, vayan a verla en su propio arrejo, pero a mí no me pareció una película muy entretenida. Y hasta aquí llegó este video. Si les gustó, por favor, háganle un like. Síganme en mi canal de YouTube, síganme en mi cuenta de Instagram y nos vemos en el próximo video. Chao, cuídense.